le da una pastilla para el mal de Parkinson. Entonces el chico comenzó a temblar y salió del cuarto asustado y me dice, no sé qué me pasa, estoy con se dice restless, o sea que le temblaba todo el cuerpo. Entonces le digo, pero ¿qué será eso? No me dice, a partir de que me tomé estas pastillas de aquí, yo comienzo a leer y digo, mal de Parkinson, Dios mío. Yo corro a donde el médico y le digo, oiga, usted me le ha recetado a mi hijo para el mal de Parkinson. Y me dice, sí, porque su hijo me dijo que se quería sanar rápido. Entonces le digo, estúpido, usted no se da cuenta que esto es para el mal de Parkinson, mi hijo no tiene mal de Parkinson. Y entonces así le quité la pastilla, dejó de ir al psiquiatra y yo dije, no, yo no le vuelvo a dar estas medicinas a mi hijo, jamás lo voy a llevar a un homeópata. En eso, no se pudo hacer nada de eso porque el chico se quedó solo aquí en Guayaquil. Yo tuve que regresar a mi trabajo. ¿Aló? Sí, ¿Ya le me estamos escuchan? escuchando. Ah, sí. Entonces, regresé a mi trabajo. Desafortunadamente, llego a mi trabajo después de 20 años y mi posición había sido cancelada. El chico se me queda solo acá y caminaba por las calles solo, tomando una medicina que yo lo tenía todo. Más, señora, entendemos lo que usted está sintiendo en este momento. Bueno, entonces ahora, como resultado, el chico, él entiende todo lo que uno le dice y todo, pero él habla solo, se aísla. A partir de ese momento se aisló completamente, se lo llevan a reuniones y él completamente se va a otro mundo, a su mundo, y bueno, él no participa de ningún tipo de contacto físico con nadie, ningún tipo de contacto social. Y Ok, ahora, mi estimada señora, le agradecemos mucho su llamada. Susanita, Susanita, por favor, si algún comentario, si nos podrías darnos, o a dónde ella podría a también. dónde ella, cómo ella te podría ubicarte aquí en Guayaquil, tú que Ya, estás acá, sería fantástico que le dieras tu número celular, por favor. sí, mi número de Bueno, celular. yo les daré mi número celular. Mi número es el Espérese un momentito que dejé acá la. 0998 635314. Otra vez, 0998 635314. Ahora, explicando un poco lo que comentó la señora, y la comprendo su preocupación, ¿verdad? Sí es importante que sepan que cuando una persona tiene autismo, ¿verdad? Durante toda la etapa, como cualquier persona, tiene diferentes momentos, ¿verdad? En especial cuando uno ya llega a la adolescencia y todo, como cualquier otra persona, donde se aumentan o se disminuyen y pasan cosas, también uno le pasa cosas emocionales y todo, que pudieran disminuir o aumentar estas conductas, ¿verdad? Los medicamentos, que quede claro, los medicamentos no son para curar, con esta palabra, el autismo. No, por lo general, cuando un psiquiatra medica, es para disminuir conductas como co consecuencias, o sea, consecuentes, no es la causa, es la consecuencia, o sea, porque le pasa esto, se irrita mucho, es agresivo, está gritando demasiado, se agita demasiado, así todo esto, ¿verdad? Desde nuestra vista terapéutica, lo que tienes que trabajar es qué es la lo que está causa. causando esa conducta, ¿no? En el caso de ella, explicó, o sea, algo estaba pasando con su pene, ¿verdad? Y qué era lo que lo estaba molestando. Entonces, es más bien como una terapia de modificación de conducta, una terapia cognitiva conductual. Susanita, tenemos que irnos a unos cortes comerciales, pero sí me gustaría, por favor, doctora Susana, que nos vuelva a repetir usted su número celular al aire, por favor. ¿Es él? ¿Su número celular? 099-863-5314. Ok, con esta información regresamos y nos vamos a unos cortes comerciales. Bueno, en este momento tenemos un pequeño inconveniente técnico, pero no importa, seguimos con nuestro programa. Quiero aprovechar en este momento, mi estimada Susana, mi estimada Ivy, la señora Loren Vera, desde Chile, por las redes sociales. Saludos para todos quienes hacen posible tan lindo programa. Desde Chile, un fuerte abrazo. La señora Loren Vera.
Un abrazo fuerte desde Ecuador a Chile, es un país maravilloso y me alegra mucho que nos estén escuchando desde allá. Creo que todos los que trabajamos con autismo o los padres que tienen niños con autismo debemos estar unidos a nivel de América Latina y si es posible a nivel mundial Así para es. seguir trabajando en esto, en todos los aspectos que tienen relación con el autismo. Bueno, ahora sí ya me dicen que nos podemos irnos a unos cortes comerciales. Ya volvemos. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Inicia espacio publicitario. Librería Box Day brinda a la comunidad católica la posibilidad de formarse y crecer en la fe y la oración. En la librería Box Day encontrarás variedades de libros, revistas, Biblias para jóvenes y niños, rosarios, estampas, imágenes, novenas, videos religiosos, CDs de música cristiana. También ofrecemos libros en temáticas diversas como espiritualidad, vida de santos, escritos, tratados espirituales, autoayuda y familia, filosofía, teología, etc. Visítanos en Alborada, séptima etapa, Avenida Rodolfo Vaquerizo, junto al Santuario de Nuestra Señora de la Alborada. Teléfono 223-1224. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasvases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control, uniones rotativas Devlin, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web www.proinservi.com. Déjalo todo, ven y sígueme. Convivencia formativa vocacional dirigida a jóvenes varones, bachilleres o universitarios que tengan inquietud por la vida sacerdotal. Te esperamos el domingo 12 de enero desde las 9 de la mañana en el Seminario Mayor de Guayaquil, ubicado en el kilómetro 5 y medio vía la costa. Para más información, comunícate al 243-22 o escríbenos a semiquil@hotmail.com. Búscanos en Facebook o síguenos en Twitter como Seminario Mayor de Guayaquil. Esta convivencia es gratuita. Importante, traer ropa deportiva. Qué hermoso es ayudar y más cuando la causa es especial, cuando podemos ver los frutos de nuestra caridad. Es extraordinario ver transformada nuestra donación en palabras de evangelización para tantos hermanos. No pierda esta oportunidad de ser parte de la mejor noticia que día a día Radio Santiago lleva a los hogares de miles que necesitan escucharla. Haga su sentida colaboración llamando al 239-6430 o depositándola en el Banco del Pacífico, cuenta corriente número 742-7727, a nombre de Merit Corp. Termina espacio publicitario. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del dial. Siendo la 1:00 p.m. con 50 minutos, Voces del Autismo tiene su espacio en Facebook y nos pueden ubicar como programa de radio Voces del Autismo. Seguimos acompañados de la doctora Susana Mata en este último bloque. Susanita, ¿qué pronóstico tienen las personas con autismo? Mire, como ya lo habíamos dicho, cuando un padre o unos padres se enteran que su chico tiene autismo o está dentro del trastorno espectro autista, no debe pensar que se le acabó el mundo. Cuando hablamos de espectro autista es muy amplio y ya vimos que también están asociados a veces a otros problemas. Y el pronóstico no lo podemos decir en general, todos los chicos con trastornos espectro autista va a pasarle esto, por la variedad de las cosas, ¿verdad? Pero lo que yo sí les puedo decir que con una buena terapia, por un lado, y por otro lado, con una familia que soporte y colabore con esto, con todo lo que es la terapia y el apoyo emocional que se requiere, este chico va a avanzar bastante.
Bastante quiere decir, dependiendo, así nuevamente, si está asociado o no a otros problemas, aprenderá todo lo que es conocimientos básicos académicos, dependiendo de su nivel, ¿no? Y lo más importante, llegará a ser una persona útil en la sociedad, valerse por sí mismo, ser autónomos, mantenerse por sí mismo, y todo eso se trabaja desde pequeñito con la familia y con el chico, ¿verdad? Esto no es un trabajo solo del terapeuta, eso tiene que quedar claro, porque a veces los padres creen que uno es la gran solución, es que ella me lo va a ayudar, y no, es un trabajo muy a la mano, donde obviamente los padres siempre serán los padres, nosotros solo somos parte de la vida de estos chicos. Entonces, cuando existe todo ese acompañamiento, además de una escuela que lo ayude también, este chico progresa bastante, muchísimo. Y lo que les aconsejaría a los padres, nunca se pongan límites, nunca digan, mi hijo hasta ahí va a llegar. Eso es correcto. Y eso es el error que algunos profesionales tienen, en especial cuando desconocen del tema. Hacen como que si decir que tiene el diagnóstico de autismo sería lo más ya, trágico. Lo más trágico, y que no hubiera pronóstico bueno ni nada, y no es así. O sea, esa no es la persona que realmente sabe de autismo, porque nosotros hemos visto chicos que han avanzado bastante, como hablé la vez pasada. Un niño que yo conocía que tenía todas las características autistas y se agredía hasta el punto de tener que hacerle puntos y todo, ahora se maneja tan bien que hasta maneja su Facebook, que ustedes saben que Facebook es una red social, es sociable, y ahora pocos me pidió que lo agregue, o sea... Eso es fantástico. Disculpe que le interrumpa, siendo la 1:53 p.m, tengo un mensaje desde Chile otra vez. Dice... muchas bendiciones para ustedes. Dígale a sus colegas que yo no soy madre de un chico autista, pero sí sé mucho de esto porque soy estudiante de psicopedagogía y con ustedes he aprendido mucho. De verdad estoy muy contenta al saber que de usted, dice, que Dios los bendiga siempre en forma especial a los niños de su país. Nos manda desde Chile, Loren Vera. Ay, muchas gracias, Loren, y qué buena profesional que vas a ser, porque estás tan interesada y estás tomando tu tiempo para estudiar y estás escuchando este programa que viene desde Ecuador. Desde Ecuador, así bueno, es. No eres madre ni padre, pero tú sabes que cuando uno escoge esta profesión es porque realmente quiere ayudar, y no solo eso, sino que ama a este tipo de chicos y tú lo estás demostrando que así es, y estoy muy segura que vas a ser un excelente profesional. Bueno, en este momentito sí me gustaría, así como Susana nos ha dado ese mensaje a los padres, personalmente me gustaría invitar a los papás a que se preparen, estudien. Va a venir para el próximo año personas especializadas en autismo, ya iremos dando la información para la capacitación en el tema de abordar a los niños con autismo desde nuestro hogar. Entonces yo invito a los papás que se unan a esta campaña, que se inscriban y aprendan. Campaña Papá Edúcate. Papá Edúcate. Bueno, ahora sí me toca terminar ya el programa, agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad brindada. También agradezco a la doctora Susana Mata Iturralde por su asistencia. También agradezco la ayuda en los controles de Cristian Burgos, y quisiera aprovechar y expresar que a veces es necesario levantar la voz y defender los derechos propios cuando está de por medio el bien de los hombres. Hoy se ha escrito una página más en la historia de nuestro bello Ecuador, y deseo expresar una frase dicha por un amigo que desde la República Argentina me enseñó, y dice: compartir el conocimiento es una acción de seres inteligentes, que ha comprobado que el conocimiento es un bien que crece a medida que se lo comparte. Frase dicha por Héctor Mario Vogel. Y también queremos despedirnos con una frase dicha por un santo de la Iglesia Católica: Dios proveerá lo que le parezca mejor. Frase de San Ignacio de Loyola. Voces del Autismo llega a su final. Señoras y señores, muchas gracias y que Dios los bendiga. Yo
verte sonreír. Al ver